Hola Speedcubers, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer el truco de armar el cubo en menos de un segundo. Es un truco revelado por nosotros y vendría a ser más o menos así. Vamos a mostrarles. Tienen el cubo mezclado, lo pueden mostrar a la gente y de pronto dices, a ver, es una mezcla preparada obviamente, que aparece totalmente mezclado. Y entonces cuando la gente te está viendo y dices, a ver cómo lo hago, cómo lo haces, cuentas 3, 2, 1 y sacudes y haces esto. Hola Speedcubers, el día de hoy les voy a mostrar el truco. Vamos a revelar un truco que hace mucho tiempo nos han estado pidiendo. Es de resolver el cubo en menos de un segundo. Y bueno, básicamente consiste en esto. Tenemos acá el cubo mezclado y empezamos así. Inspeccionamos un poco y lo hacemos así. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron o no lo vieron? Bueno, repiten un poco el video y se percatan de cómo se hace. A ver, vamos a explicar cómo se hace este truco. Se familiarizan primero con una cara, por ejemplo, yo lo hago con la blanco y verde y desde ahí mezclo el cubo. Entonces hago el movimiento de la capa M, que es esta. Luego hago U y D. Finalmente hago M y R. Para los que no entienden las notaciones, les voy a dejar en la parte de arriba el enlazado el video de cómo se hacen los movimientos. ¿Cómo hacemos este movimiento rápido y fluido? El primer golpe de movimientos es hacer M' y R' a la vez. Entonces es así. Y si se han dado cuenta y se ha armado gran parte del cubo, ese es un solo movimiento. El segundo movimiento es una fusión de U' y D'. El segundo movimiento sería este. Y el tercer movimiento obviamente sería M'. En total son 5 movimientos, pero se reducen a 3 golpes nada más. Entonces vamos a repetirlo una vez más. Y bueno, espero que les haya gustado, ya tienen ahí un truco con el cual pueden sorprender en cualquier reunión, en cualquier visita a sus padres, a sus abuelos, y se pueden ganar una propina. Bueno, espero que les haya gustado ese pequeño truco que le hemos compartido. Si es así, denle like, comenten, suscríbanse al canal y activen la campanita para recibir más notificaciones al respecto. Y si tienen ustedes algún otro truco por ahí que deseen mostrarnos, igual pónganlo en los comentarios y lo vamos a poder ver. Eso ha sido todo, ¡chao!